Una conferencia con el profesor Enríquez de León sobre la función, la historia y los desafíos de la ADP fue impartida este viernes a los miembros de la Asociación Dominicana de Profesores Sesional de San Francisco de Macorís con motivo a su semana aniversaria. Bueno, esta es la asamblea conferencia con el profesor Enríquez de León, fundador de la ADP, quien fuera el segundo secretario general después de la ADP haber sido fundada un 13 de abril de 1970, y él está impartiendo una conferencia sobre la fundación, la historia y los desafíos de la ADP hoy día, para nosotros continuar con las actividades de esta semana aniversaria. Mañana habrá una ofrenda floral a las 10 de la mañana en el Parque Duarte, frente al busto del Patricio, y con esa actividad concluirá esta seccional las importantes actividades en procura de fortalecer nuestra institución en favor de la educación, los maestros, los estudiantes y todo el pueblo dominicano. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.